Muy bien, chavales, caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Y hoy, mi gente, estamos en el capítulo número 18 de este Road to the Diamond, si no recuerdo mal. Y, en fin, bueno, tenemos por aquí a gente que ha sido diamante. Es lo normal, la verdad, una vez que llegamos a un rango más o menos interesante, más o menos interesante. Interesante, ya pues empieza la cosa a ponerse guay. Pero bueno, ¿esto qué es? Ah, vale, vale, una partida, vale, vale. Me asusta, amiga, me asusta, vale. Digo, ¿cómo que tienes 0,5 de KD? Vale, es porque solo ha hecho una partida y le han matado el doble de veces de lo que él ha matado. Así que eso no pasa nada, Crook, la verdad. Vale, tenemos una prima de 3 en el otro equipo y pues poco más. Actualmente, como ya sabéis, bueno, en esta cuenta pues no hacía mucho. Así que el mayor rango que tengo es justamente el que estoy teniendo ahora. Vale, simplemente porque, pues, porque esta cuenta como tal casi nunca la he usado como tal. Vale, estamos en el mapa de club y empezamos en ataque. Vamos a coger un Thermite y con un Thermite pues iremos haciendo cositas interesantes. Vale, incluso podríamos ir a lurkear un poquito. Tenemos humos, vamos a poner humitos. Vale, un Thermite. Sí, vamos a coger Thermite, gente. Perdón, a ver, si el micro está grabándose bien, creo que sí. Vamos a comprar una cosita por si acaso. Está estupendo, vale, entendido, amigos, entendido. Hello, guys, vamos a hacer ahí de simpaticotes. Hola a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo Hello. Estamos? Ahí está, se me Hello. Gusta. ¿Ves? Ahí todos hablan. Muy bien. Parece que hay que romper un poquito el hielo ahí. Todo bien, amigo, todo bien. Vale, es la segunda partida que hago en el día. La primera fue el capítulo 17, si no recuerdo mal, de Road to Diamond. Por lo que, bueno, seguimos estando un poco bastante fríos, pero ea, cada vez menos, ¿vale? Vale. Y vole. Ahí está, que me estaba viendo. Se lo sabía yo, creo que lo sabía. Mira ese. ¡Ay, que te viene! Que te había. Vale, tenemos Maverick. En verdad es que la composición casi siempre en este mapa es la misma en ataque, ¿eh? O sea, un Maverick en fijo, Thermite también en esta posición de fija. Y una persona granadera, aparte de ese Maverick, ¿sabes? Así que guay. Y por supuesto, la Nomad, eso te voy a decir que no falte. Vale, posición. Estamos estupendamente. Lo único que está un poco XD es la finca, creo que es, ¿no? Sí, pero bueno, no pasa nada. Venga, juja, juja. Vale, la puertita. Madre mía, puntería, tú. Gracias, no me dispara el dedo. Está el dedo que no hace pum pum. Tenía que me cubriesen. Voy a esperar a que suban ellos primero. Uah, estamos todos aquí de puta pena, ¿eh? A ver, tiene la noma puesta, vale, vale. Amigo, deja de abrirme porque me vas a joder entero. Buenísima, vale. En coming up. Just wait, Mika, wait. Oh, you inside. Can you destroy the mute? Thank you. Ah, oh, tengo seda, ya no sabía. Incoming, coming, coming, front. Go. Me matas, amigo. ¿Vas on stage? Oh, es inside. Nice. ¿Dónde estaba ese tío? Ese tío ha venido desde escaleras, ¿verdad? Ah, se ha colado. Pero este tío era el que estaba en escaleras, ¿eh? Porque es el que nos ha empezado a disparar a nosotros. Vale, bastante buena ronda del equipo, ¿eh, gente? Muy, muy, muy buena ronda. Nah, pero entonces este tío no era. Es imposible que haya llegado hasta ahí sin que vaca. Es imposible que haya llegado hasta ahí, gente. Os digo. Bueno, a ver, ¿se ha podido ir por garaje y tal y cual? No, porque... No. No sé. No sé qué ha pasado, ¿eh? Te lo digo. No sé. Oye, bastante bien la finca, ¿eh? Siempre que... Fíjate, lo demás lo he dicho al principio. En plan, justamente para un voto a favor suyo, ¿sabes? Lo único que está un poco así más tal es la finca que está tomada por culo. Pero fíjate. Ha entrado seguramente con esto por alguna puerta. Y subimos para arriba. Muy bien, amigo, muy bien. De momento, participación nula por nosotros. Le hemos dicho que si podía destruir el mute. Dice, can you destroy the mute? ¿Puedes tú destruir el mute? Lo ha hecho, hemos podido entrar y ahí está. ¿Por qué? Porque en el momento que ella muere dentro se queda aislada. Vale, por eso una cosa muy buena que ha hecho es hacerme caos y destruir eso. ¿Veis, me? Maybe. No. Pues si van a basement. Que no creo que vayan a basement. No, me pillo otro personaje. Si van a basement, vamos a coger. ¿A the basement? Es que me cojo, tío. No sé qué coño cogerme, ¿verdad? They got a cup gun. Una Twitch, vamos con una Twitch, va. Que joder, me han quitado las. As... Hostia, tú se acaban de quitar al otro. Vale, joder, es que se han quitado hasta la Ivana, tú, ¿no? Que te parió.
El momento que me ha quitado a Sledge, luego he visto, digo, la jaqueta también me la han follado. Digo, pues vaya. Voy contigo, máquina. Vale, ese es el mío, voy a mirar ya abajo. Watch out for carpenter. Literalmente, se me ha puesto abajo, tú. Se me ha bugueado. Ese es de verdad, tú. Por el brillo, ese brillo es de verdad. Vamos a meter otro. He visto con C4 que puedan tirar desde muy lejos. Me quedaré a ver el golpe. Vamos a ver si podemos destruir nosotros cositas. Buenísima, qué buen amigo. Vale, no me he dejado hacer mucho ahí. Cuidado, amigo, gracias. Tengo que meter aquí cubierto, vale. Aquí uno. Está todo abierto, ¿eh? Tenemos aquí uno puro que te caga. Vale, buenísimo. Oh, qué pena, ángulo largo, el hijo de puta, ¿eh? Además, mira, tiene el suelo que estaba el perro, míralo. Dios. Vale, chun in position, chun church. Chun charge, yeah. Vamos. Moto. Lo tienes, vale, está buena esa. Escucha. No me quedemos ayudas, tú, no me quedemos ayuditas. Joder, no me esperaba ese notas ahí. ¿El por qué? Porque estaban todos en la misma bomba, gente. Estaban todos en la misma bomba. Bastante raro eso que han hecho, gente. ¿Qué cojones? What? What? Sigo, vale, digo, si hay una persona disparándole desde el lateral derecho, digo, vale, está en church. He dicho church, es charge. Charge. Church. Charge. Es charge. No es church, pero bueno, lo típico del momento que en fin, sale la traducción un poco manolete. Vale, vamos a coger de momento. Es que van a estar arriba, tú. ¿Sabéis? Pero bueno. Que sale bien dentro de lo que cabe, la verdad. Pero dicho, no me esperaba para nada a dos personas ahí, ¿eh? O sea, tal cual, no me lo esperaba. A ver, por una. Si me pongo a pensarlo fríamente, han muerto dos personas en. En la otra bomba, por tanto tiene que haber tal por ahí. Pero es que también ha muerto de camino, no sé. No me esperaba a esas dos personas ahí, Me esperaba una persona por aquí cortándome, que por eso iba un poco más así cogiendo ángulo y tal, pero bueno. No, no están arriba tampoco. Pues... es que no me quiero pillar. Fue un jackal, una Jin si acaso. Vamos a coger una Jin, gente. Es que quiero un personaje pesado, tío. O sea, un personaje con buena manteca. Voy a coger una Twitch. No, una Twitch. Voy a destruirle todo a este tío. Voy a destruirle todo a este tío. Voy a ir rompiendo cositas. Fíjate, he ido buscando dispositivos en la ronda anterior con Twitch y no había nada, tú. Nada de camino, pues, al menos eso creo. Mucho cuidado con el spawn killing. Hay uno aquí. One on pink, one on blue. No, he's coming steps. Watch out for cup and traps. Nice, good job. Muy bien, lo estoy cortando ahí, muy bien. Vale, están abajo, vamos a ir cortando las otras cositas abajo. Vale, he metido el buffito. Good job. Madre mía, cómo va la gente, ¿no? No me dejas hacer nada, literalmente. A la one pink. Bueno, si esto va loquísimo, tú. ¿Qué cojones? Así somos capaces de matar a alguno en esta puta partida, tú. ¿Qué? Pero gente, ¿pero qué cojones? Nice. What the fuck? ¡Yahoo! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Madre del señor. ¿Qué es esto, gente? 9-0 que va en notas. ¿Quién es el 9-0 este? Nomad. You. Where are you from? Germany, you. Ah, ok, eso va claro. Ah, vale. No. Vamos a caer en un flujo que tenemos allí. Madre mía, tú, vaya. Muy bonito. Ya. Yeah. Okay. Nosotros empezamos. Una caja terrorista, un arranque. Me ha gustado, tío. Uy, que han llamado, gente, un segundillo. ¡Jua! ¡Cool! ¡Que voy! ¡Sí voy! ¡Cola que te doy! Lo siento, gente.
Creo que ha sido el cartero como tal, porque he escuchado a más gente y digo, pues nada, que lo abren ellos. Vale, ¿tienen para abrir? Abro yo por aquí, no pasa nada, amigos. Pongo esto aquí para los crux. Nada, gente, pues si es que teniendo a la finca esa, directamente ha ido destrozando. ¿Para qué queremos más, sabes? ¡Vaya destrozo, tú! ¡Vaya destrozo! Pero te digo, literalmente, estoy haciendo un poco funciones de lo dicho de support tal y cual. Joder, que no me da tiempo a hacer nada. Voy rompiendo cositas, voy dando info. Digo, pues ya tal, que no tenemos... No tenemos mucho más, ¿eh? Fíjate lo que han tardado gente en matar. Ay, coño, ¿por qué he cerrado esa si es aquí? Madre mía, he cerrado solo una. La emoción, tú, la emoción. ¡Si voy con la que te doy! Ese sí, tremendo carry, ¿eh? Pero vamos. Tremendo carry, tú. Vale, esta y gracias, ciérramele. Aunque esté mirando para allá, estoy mirando todo, ¿vale? Gracias, amigo. Vale, nos quedamos aquí. Venga. Hay un dron, ¿eh? Obviamente. Una finca, ¿vale? Entramos en el lateral derecho, esa finca. Vale, tenemos ya un tío aquí. En principio debería ser de él, ¿verdad? Vale, yo tengo que curar puerta. Yo tengo que curar puerta. ¿Dónde es eso? ¿Din is dead? Hay que hacer el guapan ahí, ¿vale? Ahí tenemos ahí a mi amiguita. Vale, hay que cubrir todo esto. Voy a empezar a pusharle. Mi amigo Thunderbee tiene que... Ah, vale. No, pero... Me cago en 10, ¿en serio? Ahora vengo gente, me cago en 10. No puede ser. Ah, sí, sí. ¡No me matéis! ¡No me matéis! ¡Ay, perdónete! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! Vale, ya cogí bien el ratón. Son dos tíos con granada. Vale, este no me va a hacer nada aquí. One is on roof. Ok. Oh, gilipollas, coño. Sledge roof. Ya, ok. Stopping bridge. Gente, lo siento, pero es que literalmente estaba... O sea, estaba encima mal colocado, estaba mal puesto. Rappling. ¿Bueno en garage? ¿Ya es inside? Yeah, got it. Catwalk 90, catwalk 90. Close right side to the rotation. No me deja marcar la, no me deja marcarlo con la estro, tío. Joder, vaya, vaya timing del cojón, ¿no? Vaya, eso es muy buena SC4 que acabo de poner. Hold. Holding window now. Some bridge. Ok. Chun B, B, B. Don't see fuel, don't see fuel, don't see fuel. Ok. Oh, le tengo que haber hecho antes, tío. ¿Fui yo? Muy buena. Good job. Nice. Madre mía, gente, vaya partida al demonio, tío. Nice. Pues sí que era para mí, tú. Ay, me han llamado y todo, tú. Ah, habéis sido incluso al... Joder, qué pena, tío, habéis sido el cartero. Gente, pues tremendo que nos han pegado, tío. Ay, Dios santo, vaya partida al demonio, tú. Joder, gente, te digo, esa posición era mía, no tendría que haber muerto. Pero bueno, me han quitado literalmente todo el tiempo de la partida. Toda la tranquilidad que tenía ahí y toda la puta posición, tío, me cago en 10. Dios, qué rabia, pero bueno. Ah... Dios santo hermoso. No sé ni qué me han traído, tú. No me acuerdo. Me han traído un paquete, no sé qué coño es. Ni me he fijado. Bueno, vamos al lío. Madre del señor, vaya partida del demonio. Adiós, gente, nos vemos. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale. Que te veo.